Ay, Angie, no te quejes tanto. Ya sé. Ya sé que es súper temprano para ver lo de la presentación de los libros, pero... Ajá, eso es lo que me mantiene así, que no esté pensando todo el día en Loli y en Rafael. Además, estoy como loca porque no sé si al final le dijo lo de don Rogelio o no. ¿De verdad? Ay, más o menos como la suelto. O sea, porque a Rafa no le queda nada para decirle a Sam que el corazón que tiene es el de Leo. Y si pasa eso, o sea, Rafa va a estar unido a esa familia para siempre. Lo peor es que no puedo decir ni pío porque se supone que no sé nada. Hablamos ahora, aquí está mi hija. ¿Cómo estás? Bien, ma, ¿sí? Bien. ¿Vamos? Sí. ¿Todo bien? Sí. Pues ustedes saben que yo siempre les hablo con la verdad. Así que, como ya lo saben, Global Radio no está pasando por uno de sus mejores momentos. Pero yo no soy de las que tiran la toalla. Al contrario, yo me quedo aquí en las duras y en las maduras, porque así somos los amigos. Si alguien nos necesita, pues somos capaces de hacer cualquier sacrificio por ayudarnos. Así como ustedes, que han estado pues descargando mis podcasts, el de Loli, el de Matías. Sí, gracias, gracias por tenernos en cuenta, porque de verdad, no crean que no nos habíamos dado cuenta, porque nadie puede ser tan malagradecido como para rechazar a aquel que le tiende la mano. ¿A poco no? Así que muchas, muchas gracias por confiar, por apoyarnos. Así que ustedes saben que se los digo pues muy seguido, ¿no? Pero hoy se los digo en negritas y subrayado. Los quiero un chorro y dos montones. Y creo que deberíamos decirlo pues más seguido, ¿no? Porque parece que a veces a la gente se le olvida y pues deciden irse lejos. A Cancún, por ejemplo. Pero bueno, mejor vámonos con un pequeño corte musical y regresamos en un momentito. Esto es A Despertar LA. ¡Púchale, Sacagüil! Mira, pues otra vez le diste en el clavo y... Pues yo necesito hablar contigo porque te tengo que decir algo que... ¿Lista? ¿Tú cómo entraste aquí? La última vez te sacaron como de los pelos de patitas para la calle. O sea, ¿dónde está seguridad? ¿Dónde está la seguridad de este lugar? ¿Se puede saber? Y en segunda, estoy teniendo una plática personal, confidencial, íntima con mi mejor amigo Matías. ¿Qué caramba es esto aquí? Agua y calera. No te preocupes. Si quieren platiquen, yo ahorita regreso. César regresa hoy a Cancún. Este puede ser tu último chance de convencerlo. Oye, no sé si te has dado cuenta, pero yo tengo un programa aquí y yo soy una profesional responsable. Yo no dejo botar las cosas ni que fuera un restaurante. Amiga, vete. ¿Qué? Sí, vete. A mí se me va a ocurrir algo, poner canciones, tomar llamadas, no sé. Mira, tú lo acabas de decir. Para eso estamos los mejores amigos, en las buenas y en las malas. Así que vete antes de que sea muy tarde. Ándale. Ay, no, Matías. Yo no sé quién está más loco, si tú por empujarme a hacer esto o yo por hacerte caso de verdad. ¡Los dos! ¡Ándale, vete! ¡Ándale, vamos! Ya ni la friegas tú. Bueno, ¿qué pasó, mi amor? No le puedo decir nada. Lo que pasa es que tuvo ahorita una emergencia, pero en cuanto regrese yo le digo. Ok, bye. ¿Se puede saber cuál es el plan infalible que tenías en mente? Porque pues llevas todo el camino y no me has dicho ni mu, ¿eh? Bueno, César va a venir a despedirse y, bueno, la gran sorpresa es que les prepare una comida romántica en el restaurante vacío. Bueno, ¿tú crees que vaya a funcionar? Porque, no sé, mejor, no sé, creo que es mejor idea ir al aeropuerto y allá alcanzar... No, sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque es bonito, es mágico, lindo. Ya verás. A ver, Rods, ¿sabes qué? Préstame tu mano. ¿Mi mano? ¿Para qué? O sea, ¿qué hora resulta que eres pitón y se va a salir el futuro o qué? Préstame tu mano, Rox. Ay, ándale, tú tienes. A ver. Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Dulce, suéltame! Lo siento, pero no voy a dejar que te acerques a César ni que le andes mandando indirectas en tu programa de radio. Mi César va de camino al aeropuerto y cuando se haya ido y crea que no lo pelaste, te suelto. Estás mal de la cabeza, pero lo único dulce que tienes es el nombre. Oye, no traigas llaves. ¡Devuélveme las llaves, mujer! ¡Venga! ¡Va! ¡Ay, Dios mío!
Es muy claustrofóbica. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Dulce, sáquenme de aquí! Es que eso es como una obra de teatro. El corazón de tu tío Leo lo tiene Sam, pero Sam no sabe que él fue el donante. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y nadie sabe que yo sé. O sea, obviamente estoy feliz por Sam, porque mi mejor amiga está bien y está viva. Pero es una parte de mi tío que está con ella, Joaquín. Yo no sé si yo puedo guardar ese secreto. ¿Qué secreto? ¿De qué hablan? Es que, mira, yo estoy participando en una nueva obra de teatro y no queremos que mi papá se entere, ¿sabes? Porque, pues, ¿sabes cómo se pone? Pero la verdad es que creo que le deberías decir la verdad. No está bien tener secretos entre familia y amigos, ¿no? No, sí, no, para nada, para nada, para nada. Pero tú también me has guardado secretos, ¿no? También. Bueno, sí, y te he pedido perdón por eso. Ahorita lo único que no te he contado es que regresé con Gabriel. Y si no te puse nada ni te escribí es porque apenas pasó ayer después de la fiesta. Te lo juro que estoy tan feliz. Hasta siento que mi corazón me está volviendo a latir. ¿Corazón? Sí. Bueno, yo, ¿sabes? Estoy muy feliz por ti, por Gabriel, pero tengo que ir al baño. ¿Te acompaño? Oye. Sí, ok. Perfecto. Así quedamos. Bye. Fíjate, los papás de Paulina ya pasaron una propuesta formal a mi viejo. O sea, si quieren invertir. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué quieren a cambio? Ahí está el tema. El 50% de la empresa. Supongo que no estás dispuesto a ceder tu parte. Y por supuesto, Loli no puede ceder una herencia que no le pertenece. Y te aseguro que Paulina no va a vender sus acciones. Por supuesto, yo tampoco. Con todo el dinero que desviaste, por no decir robaste, el capital de la empresa queda muy dañado. Tu papá va a tener que vender las acciones por nada. Pues sí, el destino. ¿Qué hacemos? ¿Le van a dar cacahuates por esas acciones? Pues también se lo merece, por haber hecho sufrir a mi mamá con la mamá de Loli. Eso no se hace. Y si ellos quieren seguir con su temita familiar, pues que sigan. A mí que me den la lana, lo único que me interesa. Pues todo va a estar bien. Acabo de recibir una propuesta por escrito de los socios que quieren invertir en la radio. Los papás de Paulina. No solamente quieren que renuncie al consejo, sino también que ceda todas mis acciones. No. Es la única forma que puedo salvar la radio. A ver, pero esto no se puede dejar arrebatar así Global Radio. Podemos pensar en alguna otra solución antes de... Buen día. Recibí una propuesta. Ya te enterarás. Yo creo que podrías dar el dinero que habías ofrecido en un principio. Digo, si tu papá no tendría por qué dejarle. Ay, pues es que fíjate que ya se venció esa oferta. Además, Rafael ya debió haber pasado su propio... Bueno, Rafael no, sus suegros. Ah, que al final es lo mismo. No sé si sabías, pero Rafael está detrás de todo esto.